Muy buenas tardes. Qué difícil es hablar después de tantas intervenciones. No porque sean tantas, sino porque han sido intervenciones cargadas de sentimiento, de emoción, de honestidad, de trabajo, de verdad, de compromiso. Desde las palabras de Patricia recordando a nuestro inolvidable Miguel Delibes, a las palabras de quien se ha recordado aquí que ya no puede estar con nosotros. Han sido palabras que me ponen el listón muy alto y voy a intentar no ser breve, pero decir las palabras justas y adecuadas y estar a la altura de esta edición, la sexta edición de los premios del campo del periódico El Norte de Castilla. Y tiene que ser mis primeras palabras pues de felicitación para los premiados, porque ellos representan a miles de personas que con su esfuerzo y su tenacidad demuestran precisamente que nuestro campo está más vivo que nunca y nuestros pueblos son espacios cargados de futuro. También quiero felicitar, lógicamente, al Norte de Castilla, al director general, al director del periódico, a todos los trabajadores. Un medio que, como ya se ha puesto de manifiesto, en su larga trayectoria ha estado siempre estrechamente vinculada a la agricultura, a la ganadería, a las personas del campo, a las personas que viven en el mundo rural y que ha sido precisamente eso, el fiel cronista de las personas que vivían en nuestro mundo rural. Un mundo cuya imagen, cuyo reconocimiento hay que seguir mejorando entre todos. No pueden ser, desde luego, modas pasajeras por las elecciones, sino tenemos que hacer ese esfuerzo porque, en primer lugar, hacen una gran aportación a la economía de nuestra comunidad autónoma. Representa el mundo rural el 22% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso pone bien a las claras que el Gobierno que yo presido, que la Junta de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León nos vamos a dejar el alma para proteger nuestro campo y sobre todo para proteger a las personas que viven en el campo, que viven del campo, que viven y protegen nuestro mundo rural. Somos un gobierno cercano y transformador de la realidad, sensible con las necesidades de nuestro campo y que haremos todo lo que esté en nuestra mano para defenderlo. Lo hemos hecho con los efectos de la sequía, combatiendo esos efectos, por un lado con ayudas para el suministro de agua, por otro lado también con la financiación de los intereses de los préstamos para la nueva campaña y la alimentación animal, o como hacemos con el adelanto de las ayudas de la PAC. Antes de finalizar el año estaremos en el 85% como mínimo de anticipo de esas ayudas. Tengo que decir que cuando se habla de las ayudas de la PAC parece algo rutinario, pero es fundamental para nuestro campo. Estamos hablando de 1.000 millones de euros, el 10% del presupuesto de la Junta de Castilla y León, que hay que defender con fuerza en Europa. Frente a aquellos que reniegan de Europa, frente a aquellos que dicen que Europa no es necesaria y que, por tanto, ponen en peligro estas ayudas, desde la Junta de Castilla y León insistimos, hoy más que nunca necesitamos más Europa. Y necesitamos también un gobierno en España que defienda con fuerza los intereses del campo en Europa. Y salga el gobierno que salga, estaremos a su lado. Estaremos a su lado para exigir, para reclamar, para defender los intereses de nuestro campo. No puede haber ni un euro menos para esa negociación de la PAC que ya llama a nuestras puertas. Ni un euro menos para nuestros agricultores y ganaderos. En definitiva, haremos todo lo posible para dar el apoyo a un sector del que nos sentimos muy orgullosos porque somos, como se ha podido comprobar, líderes en distintas producciones agrarias, pero también somos líderes en productividad agroalimentaria. Datos que no surgen de la nada, no son, desde luego, frías estadísticas,
ni bueno, pues reflexiones analíticas que no ponen en valor. Lo que quiero decir es que esos datos vienen del trabajo de personas, de instituciones como las que aquí hoy han sido reconocidas y premiadas. Personas que están pendientes de la calidad, de la profesionalización, de una concepción moderna e innovadora del campo y también que demuestran que esta tierra está llena de oportunidades. Una tierra que va a afrontar el reto demográfico contando con las mujeres y con los hombres. Mujeres como Ángela Gómez Herrero, premio a la mujer emprendedora. Un ejemplo que nos anima a contar con esa estrategia específica desde la Junta de Castilla y León de emprendimiento de la mujer en los ámbitos agrario y agroalimentario. La Consejería ya está trabajando desde el diálogo y la participación con el objetivo de que se incremente un 30% la incorporación de las mujeres jóvenes a nuestra agricultura. También tenemos el ejemplo de Rosa González, Premio Juventud, otro ejemplo cargado de talento y de compromiso medioambiental que nos hace ver que la juventud está el futuro de nuestro campo, clave para potenciar ese sector que ya he dicho que es estratégico para Castilla y León. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León tenemos el compromiso de ayudar a incorporar a 3.500 jóvenes al campo de nuestra tierra. Y en este punto me van a permitir que haga un recuerdo muy cariñoso y sentido para Eduardo Centeno. Él ha recogido, su padre ha recogido la mención especial. Ojalá él hubiera podido estar aquí para acompañarnos esta noche, pero como bien se ha dicho, un destino trágico nos lo arrebató cuando tenía 21 años. Pero él tenía claro cómo debía formarse, aquí se ha explicado, y cómo debía prepararse para ser un gran profesional del campo. Uno como Alberto Alejandro García Torés, premio al mejor profesional. Un gran innovador, alguien que sabe bien que hay que sacar lo mejor de nuestro campo y eso exige un equilibrio entre el respeto a la tradición, pero también la apuesta por las técnicas más novedosas. Por eso desde la Junta de Castilla y León insistimos en la apuesta por la innovación agroalimentaria y también por la modernización de las explotaciones. Enlazo con Alma Carrobejas, premio Innovación, por su concepción novedosa, integral de un sector como el vitivinícola, que iniciativas así nos explican por qué los vinos de Castilla y León son sinónimo de calidad y desde luego uno de nuestros mejores embajadores. El premio al mejor alimento ha recaído en la morcilla de Burgos, que siempre fue un producto de gran calidad y que por fin cuenta con ese flamante sello de calidad como indicación geográfica protegida por el que tanto han trabajado tantas personas como Roberto, el presidente. En Castilla y León tenemos más de 69 figuras de calidad protegidas, más que en muchos países europeos. A esa calidad también ha dedicado toda su trayectoria nuestra Escuela de Capacitación Agraria de la Santa Espina, Premio Miguel Delibes al Desarrollo Rural. Históricamente, ya se ha dicho, ha sido la primera de España y sus datos de éxito ponen de manifiesto el valor incalculable de la aportación que hacen a las producciones agroalimentarias. Quiero destacar el ejemplo de esta escuela porque ellos ponen en valor de la formación profesional, ponen en valor de la apuesta que estamos haciendo por la formación profesional en el ámbito de la agricultura. Este año hemos incorporado un nuevo centro en la provincia de Ávila y contamos ya con 8 en toda la comunidad y más de 600 alumnos. Es más, hemos incorporado ya un ciclo de formación profesional dual agropecuaria con una alta empleabilidad, cercana casi al 100%. Este es el camino para el cambio de un modelo productivo que queremos para el conjunto de nuestra economía y especialmente para nuestro campo.
el camino para llevar vida a esa España de las oportunidades, esa España del interior, que quiere contribuir con fuerza al progreso común de nuestra nación y también al proyecto de Europa. Reitero, pues, mi felicitación a todos los premiados, a todos ustedes que están aquí, por la gran labor que están realizando. Y mi agradecimiento al norte de Castilla por contribuir a un objetivo esencial y de justicia en el que vamos a insistir, y así lo he puesto de manifiesto desde la Junta de Castilla y León en estos últimos años: mejorar la imagen pública del sector agroalimentario. Con estas palabras y con el reconocimiento también de todos los patrocinadores que hacen posible esta gala y que desde luego fomentan esta idea que yo acabo de enunciar en último término, mejorar la imagen del sector agroalimentario, me despido y le digo que muchas gracias a todos.